Buenas tardes a todos. Espero que hayan podido descansar un ratito. Ya estamos todos aquí de vuelta. Les voy a presentar a Coromoto León, que es profesora de la Universidad de La Laguna y es profesora del grado en informática. Y ustedes dirán, ¿por qué viene una profesora del grado en informática? Que estamos aquí hablando de un curso de educación. Pues el proyecto que nos quieran presentar es un proyecto de intervención sobre pensamiento computacional que se ha trabajado en colegios de primaria y de secundaria, y seguro que va a ser muy interesante para todos nosotros porque, bueno, vamos a hablar de cómo trabajar el pensamiento computacional en los niños, en las niñas, en los jóvenes, por ejemplo, a través de este proyecto que nos voy a presentar Coro. Muchas gracias, Belén. En primer lugar, quiero agradecerle... ¿Se me oye bien? Sí. Ajá. Agradecerle a Belén y a Manuel la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Y entonces, a ver dónde lo dejé. Aquí. Entonces, fíjense que el proyecto se llama... Un segundito. El proyecto se llama Piensa Computacionalmente. Entonces, este proyecto va de pensar, ¿no? No tanto de trabajar con las maquinitas, como pensar en cómo funcionan las maquinitas, ¿no? Las máquinas en general, lo llamo las maquinitas, pero cómo piensa una máquina de cómputo. Entonces, la primera transparencia que pongo, podría haberme ido más atrás, un poco a hablar de Babbage y de Ada Byron, pero los del siglo pasado, los padres de las máquinas, tal y como las vemos hoy en día, son Alan Turing y John von Neumann. Alan Turing creó lo que se llama la máquina de Turing, que es un modelo matemático en el que se basan las máquinas con las que estamos trabajando hoy en día. Los procesadores con los que nosotros trabajamos, que siguen una arquitectura de von Neumann, están basados en esos modelos matemáticos de cómputo, ¿vale? Entonces, ellos se reunieron una vez, claro, él murió después de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, y John von Neumann también, pero ellos estuvieron trabajando en las máquinas de máquinas, tal como ellos las habían diseñado, podían pensar, si las máquinas podían pensar. Entonces, Turing diseñó un experimento, y el experimento que diseñó Turing decía, si esto, nosotros ponemos en una habitación a una máquina y en otra habitación a un humano, y no podemos ver ni a ese humano ni a esa máquina, y a través de preguntas que les hacemos a uno y a otro, somos incapaces de discernir cuál es la máquina, cuál es el humano, entonces podemos decir en ese momento que la máquina piensa. Ese fue el experimento que él diseñó. Entonces, hay un libro, el libro se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Entonces, en este libro se plantea un futuro distópico. El libro creo que es de los 50. De todas formas, a mí, cuando me lo leí, no hace 50 años, no, bueno, podía, pero tenía un año, así que no podía habérmelo leído entonces. Me parecía un futuro improbable cuando yo lo leí, pero sin embargo, cosas de las que aparecen en el libro, me parece que las estoy viviendo ahora. Que ese futuro que él predecía realmente es un futuro en el que en algunos aspectos yo me veo reflejada en este momento, ¿no? Entonces, de todas formas, hicieron una película que está basada en las ideas del libro, que se llama Blade Runner. Esta es la antigua. La antigua. La nueva, la de Blade Runner 2049, también está muy bien. A mí me gustó muchísimo la continuación que le dieron. Pero en esta es donde aparecen los replicantes. Y entonces, los replicantes son computadoras. Entonces, a lo que juegan es al juego de Turing, es una variación del juego de Turing. Entonces, les he puesto aquí, no sé si seré capaz de ponerlo. A ver, si le doy a play. No, me da para detrás. A lo mejor me subo y le doy encima y lo cargo. A ver. Entonces, es un pedacito nada más. Es en la parte... A ver si se oye. No se oye, quizá no le tengo puesto el sonido. A lo mejor aquí no está puesto.
Sí, sí, está puesto. No, tengo que darle a iniciar presentación. A ver. A lo mejor no lo tiene puesto aquí. Sí, está todo. Bueno, no importa, yo les cuento de lo que va. Lo pueden ver, lo tenía que haber puesto con subtítulos. Como cuando yo lo veo en este. Entonces, él está haciendo las preguntas. Él es el Blade Runner, el que corre en el filo. ¿Por qué corre en el filo? Porque él es el que tiene que discernir si al que está interrogando es o no es una máquina. Vale, entonces él, Descartes, es el que hace las preguntas y ella es, se supone, tiene que decidir si es una replicante o no. Entonces le va haciendo preguntas y ella tiene que contestar a esas preguntas. Entonces él al final, después de hacerle, ahora le va haciendo las preguntas, son preguntas... es como un test planteado, es un test que está determinado y él va haciendo esas preguntas. Entonces, ahora sale el creador de los replicantes, que tiene las gafitas, y entonces le dice, ¿pero cuántas preguntas le tuviste que hacer? Entonces, le tuvo que hacer muchísimas preguntas porque es una versión muy buena, es una máquina que está muy mejorada, entonces es una versión muy buena de la máquina. Ahora creo que es que aparece, no sé si se verá algo, pero está ahí, esta cosita blanca es el cuello del creador y está haciéndole preguntas a Decker. Yo creo que ya es suficiente porque no pudimos verlo, pero no importa, porque no pudimos verlo, pero yo venía preparada diciendo, bueno, a lo mejor no puedo, no soy capaz de verlo, y entonces lo que dije es, pues lo jugamos. Lo jugamos, a ver, ¿dónde es aquí? Tengo que darle al siguiente. Ahí, vamos a jugarlo entonces. Bien, entonces, necesito dos voluntarios. Venga, no, va a ser fácil, no se preocupen. Las preguntas están pactadas, son esas preguntas que están ahí. Y tengo más preguntas aquí, pero no tengo para todos. Uno que haga de máquina y otro que haga de humano. Necesito dos voluntarios. Venga. Ven conmigo. Porque nosotros te vamos a preguntar, el otro, necesito otra persona, venga, por favor. Vamos a verlo, entonces nosotros tenían que estar, o sea, no puede, el canal de comunicación en el juego que hizo Turing no está tan mejorado como para que podamos hablar directamente, ¿no? Para averiguar si es una máquina o no, ¿me explico? Vale, entonces, nosotros tenemos, ahora les pongo la lista completa de preguntas como las que van a tener ellos, ¿se entiende? Vale, entonces nosotros los vamos a poner aquí, ellos pues, no podemos verlos a los dos, y nosotros tenemos que adivinar cuál de los dos es la máquina. ¿Tu nombre es? Eva. Eva. ¿Y tu nombre? Pedro. Pedro y Eva. Vale, entonces... Este soy yo. Sí, y esta eres tú. Vale, tú responde lo que tú quieras. Tú responde lo que quieras. Lo que tú quieras. Vale, entonces... Pedro y Eva. Vale, entonces, ahora tengo que poner el voluntario A, que es Pedro y Eva. Vale, entonces, tenemos a Pedro y a Eva. Tenemos, me voy a poner a editarlas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pongo Pedro, le podría repartir preguntas, pero si las pongo aquí, esto las vemos mejor. Estaban... Por aquí estaban las preguntas. Aquí. No sé si se ven. Me dicen si se ven, ¿vale? Sí. ¿Se ven? ¿Lo pongo mayor? A ver, esto está... A 11. Lo voy a poner... A 24. ¿Se verá bien a 24? ¿Mejor? Sí. Vale, bueno, pues entonces vamos a ver, ¿qué pregunta le queremos hacer? ¿Cuál es el nombre de la hermana pequeña de Bart Simpson? Elijan una pregunta. La 3. Ajá, eres una máquina, de acuerdo. Entonces, ahora Eva y Pedro nos tienen que responder a esa pregunta. A ver, ¿qué responde Pedro? Eres una máquina... ¿Y Eva, tú qué respondes? No. Vale, ya tenemos una respuesta. Tenemos que hacer más preguntas para saber si es una máquina o no, quién es la máquina y quién es. Hacemos otra, ¿vale? Vamos a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué pregunta hacemos? ¿Qué opinas de las armas nucleares? Vale, la 5, venga, la 5.
Entonces, en la 5, a ver, ahora Eva primero. ¿Qué opinas de la 5, Eva? Estoy en contra de las armas nucleares porque generan muchas muertes en el mundo. Ay, perdón. ¿Y qué dices tú, Pedro? Las armas nucleares son muy peligrosas y no deberían usarse. A ver, ¿quién creen ustedes que es la máquina? Ser de máquina, pues tiene que responder las preguntas
tal como se les está pactado en la base de datos, como está guardado, ¿se entiende, no? Entonces, así lo podemos hacer, y este juego pues se lo hacemos a los chicos cuando empezamos con el proyecto, ¿no? Para hablar de lo que es el pensamiento y si las máquinas pueden llegar a pensar o no. Realmente, el hecho... Ya me quito, sí, porque es que estoy en un sitio que hace que... Esta era la introducción, ¿no? La introducción al tema de lo de pensamiento computacional. Y entonces ahora sí voy a hacer una presentación estilo contenido, de qué vamos a hablar, etc., ¿no? Entonces, primero les voy a decir cuál es el contexto del proyecto en el que hemos estado trabajando. Después vamos a intentar dar una definición de lo que es el pensamiento computacional. Luego vamos a hablar del proyecto concreto, Piensa Computacionalmente, que lo estamos llevando a cabo con la Fundación General de la Universidad de La Laguna, las actividades que hemos planificado y que llevamos a cabo, y los materiales y recursos que hemos utilizado para llevar a cabo el proyecto. Bien, entonces, el contexto. ¿Por qué iniciamos este proyecto? ¿Por qué iniciamos el proyecto de Piensa Computacionalmente? Como ya les dijo Belén, yo soy profesora de... Bueno, realmente no soy profesora, pero soy una científica de la computación. Yo me dedico a investigar en lenguajes y sistemas informáticos. Y eso es lo que enseño después en la universidad. Le doy lenguajes y paradigmas de programación. Esa es la asignatura que doy en el grado de Ingeniería Informática. ¿Qué nos está pasando? Yo tenía, hasta el año en el que se hizo la verificación, yo era la coordinadora de calidad de la escuela. Y entonces, claro, nosotros cuando hicimos nuestro plan de estudios pusimos que nuestra tasa de abandono iba a ser de un 15%. Nosotros habíamos estado impartiendo la ingeniería, la titulación de ingeniería en informática desde el año 90, y cuando hicimos el plan de estudios los chicos no se nos iban. Preveíamos que iba a ser un 15% de abandono lo que íbamos a tener. Y cuando vinieron a acreditar nuestro grado, ya adaptado al plan de Bolonia, pues nos vimos con que hay un 44,7%. De cada 100 chicos que entran, se van casi 45, casi la mitad se están yendo. Entran a estudiar informática y se van. Entonces, nosotros creemos que se van porque no saben a lo que van, no saben qué van a estudiar cuando van al grado de Ingeniería Informática. Entonces, lo que hicimos fue, es decir, nos dijeron, tienen que intentar mejorar, o sea, el comité que nos evaluó nos dije, tienen que intentar bajar esta cantidad de abandono que tienen, ¿no? Entonces, claro, para nosotros hacer eso, tenemos que actuar antes de que vayan, no podemos actuar si ya entraron y se van, pues ya el número no nos va a bajar, ¿se entiende? Entonces, tenemos que actuar antes. Entonces, lo que hicimos fue... la forma de articularlo fue crear un aula de pensamiento computacional. Entonces, con esta aula cultural, lo que hacemos es que hacemos intervenciones en secundaria y en primaria, intentando evitar que los chicos que después quieren estudiar informática sepan a lo que van. Necesitamos formar a los futuros estudiantes. Necesitamos que estén formados para que sepan qué es lo que se van a encontrar cuando vayan a estudiar informática. ¿Por qué? Porque la sensación que tenemos es que los chicos cuando llegan piensan que lo que van a hacer es jugar, van a ser usuarios. Entonces, claro, para tú poder jugar un juego y que cuando tú disparas la flecha se mata al orco que tú quieres matar, tienes que calcular la velocidad con la que tiene que ir la flecha, tienes que calcular el ángulo. Entonces, tú tienes que saber geometría, tienes que saber cálculo para poder programar eso. Y si tú no sabes programarlo, no lo va a hacer. No es lo mismo ser usuario final que ser el que fabrica ese videojuego. ¿Se entiende? Vale. Entonces, tenemos que formar a los alumnos. Entonces, hemos articulado la forma de intervenir, de hacer esas acciones para promover que no nos abandonen tanto a través de un aula cultural. No estoy sola en el aula cultural, somos varios profesores del área de lenguaje y sistemas informáticos del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas. Por eso quiero decirles que realmente yo nunca he dado docencia en la... No sé si me entienden, no tengo la experiencia de darle a jóvenes ni a niños. ¿Se entiende, no? Vale, entonces este es el proyecto que nosotros estamos intentando. Lo que sí tengo experiencia es en los lenguajes informáticos. De eso sí puedo hablar. ¿Se entiende, no?
Bien, entonces, cuando nos pusimos a buscar información acerca de por qué cuando llegan los chicos creen que van a hacer otra cosa en, cuando estudian informática, pues nos encontramos con este informe de la educación, era de Google, la FECID y Everest. Entonces se llama Educación en Ciencias de la Computación en España y este es del año 2015. Entonces, no sé si lo han leído, lo conocen, pues este informe pues es clarificador, ¿vale? En este informe nos dicen que la mayoría, fíjense, un 82% de los padres y madres no saben lo que son las ciencias de la computación y lo confunden con lo que es informática, porque en informática entra, es el tratamiento, informática es el tratamiento automático de la información y ahí entra, es como un cajón desastre, ahí entran muchísimas cosas. Entonces, cuando tú vas a estudiar informática, tienes que estudiar comunicaciones, tienes que estudiar cómo se representa esa información, pero también tienes que estudiar cómo diseñar los programas que se van a ejecutar en esas máquinas, ¿no? Entonces, el desconocimiento es brutal. Fíjense, un 82% de los padres y madres confunden lo que significa la ciencia de la computación y un 76% de los alumnos entre 12 y 16 años. Entonces, fíjense que aquí ya a los 16 es cuando van a pasar al bachillerato, ya van a elegir cuál es el itinerario por el que van a ir y, entonces, y después se meten, a lo mejor hacen arte y se meten a estudiar informática. Van a abandonar seguro, porque es que lo primero que van a encontrar es física, álgebra, cálculo. ¿Se entiende? Vale. Entonces, esto nos clarificó mucho qué era lo que estaba ocurriendo. Otro problema que quizás tenemos también, no, este es el interés por la ciencia de la computación entre los niños. Vale, pues se incrementa cuando tú haces actividades que tengan que ver con la computación. Vale. Entonces, como se incrementa su interés por ella, lo que dijimos es, pues vamos a intentar llevarle ese tipo de actividades a la escuela. Entonces, lo que estamos haciendo es programando actividades para hacerlas en las escuelas y en los institutos. Este es un problema tremendo que tenemos también las mujeres. En ingeniería, se ve mejor en la siguiente transparencia, me parece. Las niñas ya desde pequeñas pues, se decantan más por las letras que por las ciencias en general. Pero cuando vamos a los estudios, en esta transparencia sí se ve bien, fíjense, en los estudios tecnológicos. Aquí, donde único llega más o menos al mismo, es en arquitectura, ¿lo ven? En lo que es aeronáutica, automática, electrónica, fíjense, en informática, es la que menos tiene. En clases, cuando doy clases yo, hay clases en las que entro y yo soy la única mujer que hay en la clase, porque no tenemos prácticamente chicas. De hecho, hicimos un estudio, no este año, sino el año pasado, el anterior creo que fue, y entonces en cuarto de informática, en el último curso, solamente había 4 mujeres, 4 y había 70 alumnos, 4 chicas que iban a acabar. Entonces, ven, el número de chicas que estudian informática es muy poco y no sabemos por qué, no les gusta. Entonces, eso es otro problema que tenemos que intentar y promover en los colegios, que las niñas también se integren y que crean que pueden, pueden seguro, o sea, porque cuando van lo consiguen, pero no les gusta. Y fíjense, fíjense en la cantidad de estudiantes, mujeres, porque sigue siendo el mismo color, ¿lo ven? El azulito aquí son los estudiantes hombres, y fíjense que en las que son estudios tecnológicos, las mujeres solamente en arquitectura están más o menos igualadas, pero en el otro caso siempre hay más. Aquí hay algún caso en el que hay más chicos que chicas, que es en filosofía, pero bueno, se entiende, ¿no? Es decir, es que la cantidad de... Eso es un problema tremendo que tenemos, la cantidad de mujeres que estudian el grado en ingeniería informática. Entonces, bien, entonces teniendo estos dos objetivos, es decir, el intentar que no nos abandonen y que vengan más chicas a estudiar informática, le propusimos a la Fundación el llevar a cabo este proyecto. Entonces le dijimos, esto quizás no sea tanto el problema de que no les guste trabajar con los robots a las niñas, ¿vale? Que puede que no les guste porque a uno le tiene que gustar todo, igual que a mí no me gusta jugar al fútbol, ¿se entiende? Entonces vamos a intentar
convencerlo de que la informática es una cuestión de pensamiento. Tú lo que tienes que hacer es entrenar tu cabeza para resolver problemas. Es lo que hacemos cuando estamos estudiando informática, ¿no? Y entonces llegamos a lo que es el pensamiento computacional. La definición de pensamiento computacional, pues, es realmente una técnica para resolver problemas. Eso es el pensamiento computacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo pienso cómo resolver un problema, tengo que dar los pasos a seguir para yo resolver ese problema. Y los tengo que dar de manera que esos pasos los pueda ejecutar tanto una máquina, los pueda ejecutar un humano, o lo pueda ejecutar una combinación de humano y de máquina. Entonces, es difícil, o sea, puedo describirles qué es el pensamiento computacional con frases e intentando hacer las descripciones como lo hacía Janet Wink, que fue una chica, es una chica. Yo cuando leí la definición de pensamiento computacional decía J. Wink, entonces después descubrí que era una mujer, ¿no? Entonces, ella lo que dice es que estas habilidades, las habilidades que se desarrollan cuando tú estudias informática, tú estudias mejor, más que informática, cuando tú estudias ciencia de la computación, son unas habilidades que podemos y debemos de intentar desarrollar no solamente para las personas que estudian informática, sino que si hemos enseñado a leer, toda la humanidad sabe leer, nosotros podemos enseñar esas habilidades si las empezamos a enseñar desde pequeño, para que al final nosotros sabíamos que necesitamos nuestro idioma materno, pero también necesitamos saber otro idioma y hacemos un esfuerzo enorme por enseñarles otro idioma a nuestros hijos, ¿no? Queremos que nuestros hijos aprendan inglés, alemán, todos los idiomas que sean buenos. Entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y les enseñamos también cómo hablar con una máquina? No solamente usarla, sino que aprendan también a cómo comunicarse con los ordenadores que van a estar disponibles para ellos durante toda su vida y van a vivir con ellos, van a convivir con ellos siempre, ¿no? Entonces, habría que llevarlo más a enseñar este pensamiento computacional, no solamente si vas a estudiar informática, sino que te lo intenten enseñar desde pequeño, que te lo incluyan en el currículum educativo, tanto en primaria como en secundaria. Igual que me enseñan las tablas de multiplicar y me las van repitiendo desde segundo hasta sexto, pues que me enseñen los conceptos básicos de pensamiento computacional y me lo vayan repitiendo de manera que cuando yo llegue, pues algo sepa. No seré un experto, pero algo sabré. ¿Se entiende? Uh-huh. Vale, pues entonces el concepto de pensamiento computacional. Pues entonces, en el pensamiento computacional intervienen varios factores. Entonces, generalmente de lo que se trata es una técnica para resolver problemas. Entonces, como es una técnica para resolver problemas, entonces lo que tengo que hacer es coger ese problema y descomponerlo en pedacitos. Entonces la descomposición forma parte de lo que es el pensamiento computacional. Uno coge un problema y lo descompone, ¿vale? Lo descompone. Y después lo que dice es, yo voy a buscar, si yo tengo algún patrón, búsqueda de patrones, que me permita resolver ese pequeño problemita en el que yo he descompuesto el problema original, ¿vale? Entonces uno coge el problema completo, lo divide en pedacitos y después ese pedacito que encontró dice, yo tengo alguna forma de resolver ese pedacito que tengo, busco un patrón para resolver ese problema, ¿vale? Y entonces después, uniendo esos distintos patrones, pues yo a lo mejor podré llegar a uniéndolo a resolver el problema original. Tengo que abstraerme de la solución que yo he encontrado y proponer una solución conjunta que me una todas las piecitas que yo he resuelto. Entonces, incluye el pensamiento computacional, es la descomposición, incluye la búsqueda de patrones, incluye la abstracción y el último paso es, claro, yo he propuesto que ese problema se resuelve de esta manera usando estos pedacitos, ¿vale? Después tengo que comprobar que eso efectivamente funciona así. Y eso se llama depurar. Se llama ver si yo puedo con esta forma comprobar que me funcionó y si no me funcionó, empiezo otra vez de nuevo el ciclo, ¿vale? Entonces, tengo que descomponer, tengo que buscar patrones, tengo que abstraerlo y después tengo que depurar que mi solución es efectivamente la correcta, ¿vale? Son los pasos que yo tengo que seguir cuando voy a resolver un problema, ¿no? Usando esa técnica. Entonces, realmente nosotros queremos que el problema lo podía resolver un humano,
lo podía resolver una máquina sola o lo podíamos resolver entre un humano y una máquina. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta entonces que queremos que intervenga una máquina, queremos que intervenga un ordenador, una computadora, ¿vale? Entonces, las computadoras solamente entienden dos valores, entienden el 0 y el 1, eso es lo único que entienden, ¿vale? Es información, perdón, es información digital, el 0 y el 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para yo poder hablar con la máquina, tengo que entender el lenguaje de la máquina. Yo puedo hablar con ustedes porque nos entendemos, ¿vale? Tenemos un lenguaje común, que es nuestra lengua materna. Yo ahora estoy hablando en español, afortunadamente, porque no tengo que dar las ponencias en inglés, ¿dónde sale tan fluido? ¿Vale? Entonces, ¿qué entienden? Pues entienden solamente ceros y uno. Esto es lo único que entienden las máquinas, ¿no? Entonces, cero es apagado, uno es encendido, ¿vale? Entonces, con estas dos representaciones, con un 0 y un 1, yo puedo decirle lo que yo quiera a una máquina, ¿vale? Entonces, para ver que efectivamente con un 0 y un 1 podemos hacerlo, ahora solamente podría representar encendido o apagado, ¿no? Solamente podría haber sido algo bien para que me digan. Para abajo está apagado, ¿vale? Para arriba está encendido, ¿vale? Entonces, ¿cuántas cosas puedo representar? Dos. Solamente dos, pero yo necesito representar más. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo muchos ceros y uno, ¿vale? Pongo muchos ceros y uno. Entonces, generalmente lo que hacemos es agrupar esos ceros y uno de 8 en 8, ¿de acuerdo? Los agrupamos de 8 en 8. Y eso es una palabra, eso es una palabra para el ordenador, ¿vale? Se llama una word. Entonces, ahora necesito 8 voluntarios para que me ayuden a representar una palabra, ¿vale? 8, ¿vale? Entonces, para ver
que representa este conjunto de 8 ceros y 1, lo que tenemos que hacer es sumar. ¿Qué número dice que hay? ¿Vale? Entonces, es 8, 4, 12. Entonces, es esto que está aquí, ¿vale? Esto que está aquí representa este número, ¿vale? Que es un 1 seguido de un 2, ¿de acuerdo? Es el 12, el 12. Porque lo estamos leyendo como una representación decimal. ¿Me expliqué bien? Vale, representa el 12 porque lo estamos leyendo como una representación decimal. Vamos a hacer el segundo. El segundo. A ver, yo también sigo apagada. Yo estoy apagada. Gracias.
bow, ¿vale? Entonces ahora hacemos así todos bow, que es hacer sí. Una reverencia y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por participar. Gracias. Bien. No, te lo pueden quedar si quieren. Sí, sí. Ajá. Me preguntan, entonces, hemos representado, no tengo dónde escribir, pero ven, primero dijimos, representa números, ¿ven? Primero dijimos, son números, y en decimal, porque yo podía haber dicho que los números están en otra representación, ¿vale? Podría ser octal, podría ser hexadecimal, ¿me explico? Vale, pero estamos diciendo, esa configuración que teníamos ahí, esa combinación de ceros y unos significa, en este caso, que yo quiero que sea el número 123, ¿vale? Pero después cuando leíamos el otro decíamos, no, yo quiero que el 123 sea, pues aquí parece que es una llave abrir, una llave así, una llavita, una llave abrir, ¿vale? Entonces, y también yo puedo hacer que esa representación no sea ni un número, ni sea también un carácter. También puedo hacer que sea un color, ¿vale? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, la representación de los colores no se hace de uno en uno, como las letras, ¿ves? Para decir las letras, ¿qué decimos? Dijimos tres letras. Yo quiero escribir la palabra hola, pues hago cuatro números. ¿Me siguen? Entonces, todos los números que yo quiero. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quiero representar un color, siempre pongo tres. Siempre pongo tres. Pongo la cantidad de... Es RGB. Es red, green and blue. ¿Vale? Le pongo la cantidad de rojo, de verde y de azul que quiero que tenga. Entonces, aquí escribo, por ejemplo, 123, 123 y 123. Y esa es la cantidad de ese color que yo quiero que tenga. Entonces, ya sí, lo que son los ceros y unos, ¿cómo lo estoy interpretando? ¿Cómo? Colores. Entonces, uno ve los ceros y los unos y los interpreta como números, los interpreta como caracteres, los interpreta como colores, ¿de acuerdo? Y entonces, realmente, lo único que hay ahí dentro son cero y uno, ¿vale? Y entonces, yo los veo como yo quiera, y entonces, cuando yo los veo como caracteres, entonces, a mí me es más fácil, ¿verdad? Porque yo puedo decir bow, o puedo decir hola, o puedo decir lo que yo quiera. Y los lenguajes de programación lo que hacen es interpretar esos ceros y unos como caracteres. Entonces, le dicen a la máquina qué es lo que quieren que haga. ¿Me expliqué bien? ¿Vale? ¿Entiendes? ¿Vale? Entonces, yo puedo decirle a la máquina qué es lo que quiero que haga, y para yo decirle a la máquina qué es lo que quiero que haga, le tengo que dar las instrucciones como ceros y unos. Entonces, yo les voy a dar a ustedes ahora unas instrucciones como si ustedes fueran máquina, ¿vale? Entonces, las instrucciones que les voy a dar son las siguientes. A ver, quiero que dibujen un círculo. Quiero que dibujen un círculo. ¿Cómo les estoy dando las instrucciones? Con lenguaje natural, se las estoy dando yo, ¿verdad? Dibujen un círculo, ahora quiero que dibujen un cuadrado. Quiero que dibujen un cuadrado. Soy ambiguo. Lo estoy dando en lenguaje natural, dibujen un cuadrado. Y ahora quiero que dibujen un triángulo, ¿vale? Entonces, las instrucciones que he dado son un algoritmo, he dicho, dibujen un círculo, dibujen un cuadrado y dibujen un triángulo, ¿vale? ¿A alguien le ha salido algo como esto? Es un círculo, un cuadrado y un triángulo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que claro, nosotros estamos dando las instrucciones en lenguaje natural. Y si las damos en lenguaje natural, el lenguaje natural es ambiguo. Es ambiguo. Yo tenía que haber sido más precisa al darle las instrucciones, porque yo no he dicho, vayan al centro de la página y dibujen un círculo, pegado al círculo dibujen un cuadrado, y ahora pegado dibujen un triángulo rectángulo en la esquina inferior del cuadrado. ¿Me explico? Entonces, las instrucciones de la segunda vez sí me hubieran dado lugar a hacer este dibujo. ¿Me expliqué bien, no? Vale, entonces, los algoritmos son lo que yo quiero que el ordenador entienda. Entonces, claro, yo se los dije con palabras y el ordenador se lo puedo decir también con palabras, pero se lo tengo que decir con las palabras que él entiende, que son los lenguajes de programación. ¿Y qué les pasa a los lenguajes de programación?
que los lenguajes de programación no pueden ser ambiguos, ¿no? Tienen que ser precisos. Entonces, claro, cuando un estudiante está intentando aprender un lenguaje de programación, le dice, dibuja un círculo. Y el ordenador le dibuja un círculo, pero no lo dibuja donde él quiere. Entonces se frustra, porque encima tiene que ponerle un punto y coma donde él no se lo puso. Entonces sufre mucho a la hora de aprender el lenguaje que la máquina tiene que entender, ¿no? Pero al final lo que queremos entonces es dar un algoritmo para que resuelva un problema. En este caso no era resolver ningún problema, porque en este caso era dibujar una cosita. Pero yo quiero resolver un problema. Entonces, los algoritmos, ¿vale? Pues los algoritmos lo que nos dicen es los pasos para resolver un problema. Esto era un algoritmo, ¿vale? Pero era un algoritmo simple que no servía para resolver un problema, se servía para ensayar. ¿Me expliqué bien? ¿Vale? Entonces, ahora vamos a intentar resolver un problema y dar un algoritmo para resolver ese problema, ¿vale? Entonces, yo sé que ya nadie lo usa, pero primero hay que, o sea, para que Google lo haga tan rápido, primero mucha gente tuvo que haber estado intentando buscar algo, ¿vale? ¿No? Entonces, los diccionarios era lo primero que inventamos, entonces aquí buscábamos una palabra. Este diccionario está dividido en dos, entonces como está dividido en dos, no puedo buscar una palabra que esté al final, por ejemplo, que sea de zapato o algo de eso para tener que recorrerlo todo. Este llega hasta la G, pero sigo teniendo un libro bonito, ¿no ven? Entonces voy a buscar la palabra gato, ¿vale? Entonces el problema que se nos presenta es buscar en un diccionario la palabra gato, ¿vale? Entonces, como estoy usando este libro para buscar la palabra gato, ¿vale? Tengo un primer algoritmo para buscar esa palabra. ¿Cuál sería? Abro el libro, ¿verdad? Empiezo por la página 1. Vale, salta un poquito. Tampoco esto, si empieza a meter realmente. Vale, entonces voy página por página mirando a ver si estoy si aquí está la palabra que yo estoy buscando. Vale, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a tardar si hago esto? ¿Vale? ¿Tantas como? A ver cuántas páginas tiene. A ver, aquí tenía, pues no me... Ah, sí, 1047. Entonces, ¿esta forma de buscar es válida? Sí, es válida. ¿Va a encontrar la solución? Sí, va a encontrar la solución, seguro. ¿Qué es lo que le pasa? Que es lenta. Porque es lenta, encuentra la solución, pero, voy a tardar muchísimo. El tiempo que yo invierto en este algoritmo es mucho, porque es un algoritmo válido, pero es un algoritmo lento. Lo que pasa es que nosotros, ya en la vida que llevamos, pues queremos ir más rápido. Entonces dice, vale, pues entonces, para acelerarlo, ¿vale? Lo voy a coger como de 10 en 10, ¿vale? La voy cogiendo de 10 en 10. Entonces digo, me paso estas 10, miro a ver si está aquí, y si me pasa, vuelvo para detrás, ¿vale? Entonces, ¿por cuánto dividimos el tiempo que vamos a tardar si la voy cogiendo como de 10 en 10? Entre 10, lo dividimos entre 10, entonces se puede acelerar el algoritmo si nosotros, en lugar de ir una por una, vamos de 10 en 10, ¿vale? Vamos de 10 en 10. Entonces, ¿este algoritmo de ir de 10 en 10 es mejor o es peor que el algoritmo anterior? Es mejor, ¿vale? Es mejor. Entonces, vamos a hacer ahora otro algoritmo. Ya tenemos el que era ir uno a uno, el que era ir de 10 en 10, en un pedacito correspondiente. Entonces, ¿verdad que si yo cojo el libro y lo abro por la mitad, qué sé yo del diccionario? ¿Cómo está ordenado? Alfabéticamente. Vale, entonces, si yo abro el diccionario justo por la mitad, ¿vale? Si lo abro justo por la mitad, veo que aquí me aparece la palabra corcovado. Corcovado, ¿vale? Entonces, ¿dónde estoy yo segura que la palabra gato no está? En todo esto, ¿vale? En toda esta mitad no está la palabra gato. ¿Lo ven? ¿Vale? Entonces, esta mitad completa ya está descartada. Es decir, aquí seguro que no tengo que ir a buscar. ¿Y cuántas búsquedas he hecho? Una, hasta ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago a continuación? Pues exactamente lo mismo. En la mitad que me queda, la parto por la mitad. ¿Lo ven? Y entonces, como puse gato, pues seguro que va a estar en este lado. ¿Saben? Pero en una segunda ya he descartado toda esta mitad también. ¿Lo ven? Me cayó en enfrascarse. Vale, todavía sí. Otra vez la mitad. ¿Cuántas búsquedas llevo? Dos.
Vale, ahora voy a partir aquí otra vez por la mitad. A ver, me salió fototípico. Es que no veo bien. Y ahora llevo tres. Y ahora aquí. Aquí me salió gormillero. Entonces, ahora está aquí. ¿Lo ven? Está aquí. Cuatro. Ahora partiría por aquí. Y me dice galvanoscopio. ¿Vale? Entonces, galvanoscopio tiene que estar aquí en medio y así. ¿Se ve? Entonces, de hacer 1047 a hacer 147. Ahora creo que no llegaría la que he hecho, ¿no? Por aquí. Voy a tardar muchísimo menos. Todavía ahora me quedo por aquí porque me salió la vez. ¿Pero se entiende el algoritmo? Vale, entonces, este último algoritmo es, primero, buscábamos en las 1047. ¿Vale? Después, en 147 porque íbamos dividiendo de 10. Y ahora, con este algoritmo en el que cogemos por la mitad, dividimos otra vez por la mitad, y dividimos otra vez por la mitad y descartamos una mitad, en a lo mejor 10 puedo llegar a encontrar la palabra que estoy buscando. ¿Vale? Entonces, este algoritmo, si comparamos los tres algoritmos, ¿cómo son? Uno es más eficiente que el otro. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuántas personas, o sea, hay distintas formas de resolver un mismo problema, pero unas formas son mejores que otras? ¿Por qué? Porque tardan menos tiempo. ¿Vale? También, otra forma de medir cuando un algoritmo es mejor que otro, cuando una forma de resolver es mejor que otra, es cuántos recursos consumo, cuántos recursos necesito yo para trabajar con ese algoritmo. ¿Me entienden? ¿Vale? Entonces, de los tres algoritmos que hemos visto para buscar en el diccionario, el mejor es el de la búsqueda binaria, ¿vale? Porque es el que más rápido va. Y ese es el algoritmo que tiene implementado, o un algoritmo similar es el que tiene implementado Google para buscar. Pero lo tiene mejorado, porque ¿cuántas personas hemos estado buscando en el diccionario? ¿Quién hizo la búsqueda? ¿Cuántas soy yo? Una sola persona. Solo estoy buscando yo. ¿Vale? Entonces, claro, si yo soy única y tengo que hacer esa búsqueda, ¿no sería mejor para resolver un problema si tengo a muchas personas, que todas esas personas intervengan en intentar encontrar la solución a ese problema? Porque entonces así yo estaría aprovechando los recursos. ¿Me explico bien? ¿Vale? Entonces, cuando nosotros teníamos una máquina de estas, al principio solamente tenían un procesador, solamente uno. Un cerebro intentaba resolver el problema, pero hoy en día hasta los más chiquititos tienen más de un procesador. Son máquinas que son paralelas, que tienen muchísima fuerza de cómputo. ¿Vale? Entonces, los algoritmos, cuando uno da los pasos para resolver un problema, pues tiene que procurar que no sean ambiguos, tiene uno que procurar que sean eficientes, que usen el menor tiempo posible para resolver el problema, y como queremos que utilicen de la mejor manera la cantidad de recursos que tienen disponibles, entonces también podríamos dar algoritmos que fueran paralelos, que usaran a todo el mundo. Vale, entonces vamos a hacer un algoritmo paralelo. Vale, entonces el algoritmo paralelo que vamos a hacer lo vamos a hacer con un caramelito. Vale, entonces vamos a intentar contar cuántas personas hay en esta sala. ¿De acuerdo? Vamos a contar estas personas que hay aquí. Yo me puedo poner aquí arriba y yo, una única persona, ¿vale? Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Me entienden? Entonces, si aquí hubiera 1000 personas, ¿cuánto tardaba yo? Igual que antes. Cuando buscaba, ¿el algoritmo funciona? Sí, funciona. Y solamente está trabajando una persona. ¿Me expliqué bien? ¿Vale? Pero nosotros queremos hacer un algoritmo en el que colaboremos todos para que vamos a tardar menos y vamos a calcular cuántas personas hay y estamos utilizando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Vale? Entonces, para hacer el algoritmo, lo que vamos a hacer es que todos nos vamos a poner de pie. ¿Vale? Pero todavía no tenemos eso. Cada uno de nosotros va a tener un valor, y el valor que vamos a tener es un caramelo. Todos tenemos un único caramelo. ¿Me explico? Entonces, todos estamos de pie, y cuando yo estoy de pie y tengo mi caramelo, digo, yo le voy a dar mi caramelo a otra persona. Elijo a otra persona, a la que está al lado, a la que yo quiera, y le intento.
intercambio mi caramelo. Y cuando yo le doy mi caramelo a la otra persona, ya yo estoy vacía, entonces me siento. ¿Me explico bien? Vale. Entonces, y esto lo tengo que repetir mientras me quede en persona de pie. Y no tienen por qué estar consecutivas, es simplemente uno elige otra pareja y le entrega el caramelo. La primera vez, ¿cuántos caramelos vamos a tener? Uno cada uno. Pero si yo le doy mi caramelo a ella y yo me senté, ¿cuántos caramelos tiene ella ahora? Dos. Entonces después ella tiene que elegir a otra persona de la que está de pie y le da sus caramelos. Entonces se van a sumar los caramelos de las dos personas que están de pie y una se sienta. No sé si me expliqué bien. Vale, entonces vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Le llevo aquí los... Tú tenías 44, dáselos a ella.
¿Ven? Pues entonces la persona que queda de pie, ella, que lo va a sumar ahora. 44. 61. Entonces, hay 61. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? Y hemos intervenido todo. Ahora ya los pueden repartir y se los pueden poner. ya está el algoritmo. Entonces, en este algoritmo no trabajó solamente una persona, sino que todas las personas contribuyeron para hacer. O sea, es simplemente hacer una suma, ¿saben? Es hacer una operación de suma, pero todos hicieron algo. No una sola persona estuvo haciendo todas las sumas, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto? Entonces, esto que hemos hecho con estos ejercicios es el pensamiento computacional. Es aprender a solucionar problemas utilizando estas técnicas, sabiendo tú unos patrones, tú intentas resolver tus problemas y tienes que dar el algoritmo para resolver ese problema, y en ese algoritmo pues puede intervenir un humano o puede intervenir una máquina, ¿vale? Entonces, después, cuando damos las definiciones de pensamiento computacional, pues es que yo creo que con un ejemplo se entiende mejor, con estos ejemplos que hemos dado, porque son los procesos de pensamiento implicados en la formulación de problemas y representación de sus soluciones, de manera que dichas soluciones puedan ser ejecutadas por un agente de procesamiento de información, ya sea un humano, un ordenador o una combinación de ambos. Yo cuando lo leo me lío, pero ¿se entiende lo que es? Se entiende mucho mejor si lo hacemos, lo explicamos de esta manera, ¿vale? Entonces, esto es el pensamiento computacional. Entonces, esta forma de trabajar creemos que se puede enseñar desde pequeños. Entonces, el pensamiento computacional, pues, bueno, estas transparencias son para explicar lo mismo que les acabo de decir, la descomposición, el reconocimiento de patrones, el pensamiento algorítmico, ¿vale? Es todo repetido, ¿vale? Es todo repetido. Y esta es la foto de Janet Wynn, que dice que esta forma de pensar y de aprender a resolver problemas se puede enseñar desde pequeño, y es necesario que forme parte de nuestra educación, que forme parte de nuestra educación, tanto si estudiamos informática como si no estudiamos informática. Bien, entonces, aquí estaba, pues, aprender inglés, y es, en el mundo globalizado, si tú sabes inglés, realmente el inglés te sirve para tú aprender más. No es aprender inglés por aprenderlo, sino que te abre un montón de posibilidades más, porque puedes leer y puedes aprender muchísimas más cosas que están escritas en ese idioma. Y entonces, pues llevándolo a nuestro campo, a lo que es el pensamiento computacional, pues tú aprendes a codificar, y cuando tú codificas, aprendes, ¿vale? Cuando tú aprendes a dar una solución a un problema, porque codificar es simplemente el algoritmo que se te ocurre, escribirlo de manera que el ordenador lo entienda. Eso es codificar, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es, yo les digo que de esta manera podemos contar, podemos hacer que todos los procesadores trabajen, pero para que un procesador trabaje de forma conjunta con otro y haga ese intercambio y después haga la suma, le tenemos que escribir en el lenguaje correspondiente que queremos que se envíe el dato, y que ese dato que recibe lo sume con el que él tiene. ¿Me explico bien? Eso sería codificar el algoritmo. Eso es la codificación. ¿Vale? Entonces, esta me gusta, esta transparencia, porque me hace pensar en la evolución de la educación que hemos tenido. Al principio nosotros, claro, ya no en el siglo XX, pero mis padres, por ejemplo, no tuvieron acceso a la educación, no estaban alfabetizados. Entonces, para ellos era muy importante que sus hijos supieran leer y escribir, ¿no? Entonces, la alfabetización se ha conseguido, es decir, ya todos sabemos que a nuestros hijos los tenemos que enseñar a leer y a escribir. La alfabetización digital, pues, ha llegado porque todos sabemos que tenemos que aprender a utilizar, a usar una máquina, a usarla. Pero también tenemos que enseñar a decirle a la máquina qué es lo que queremos que haga, ¿vale? Porque no siempre vamos a ser usuarios. Yo no le puedo decir a alguien qué es lo que quiero que haga si no sé cómo hacerlo yo mismo. No sé si me explico bien. Entonces, si yo quiero decirle a la máquina que haga algo, tengo que saber decirle cómo quiero que lo haga, ¿vale? Entonces, es
alfabetizar, saber leer y escribir, saber utilizar la máquina y saber decirle a la máquina qué es lo que yo quiero que haga. Eso sería el objetivo final de esto. Entonces, aquí lo tenía. ¿Qué países? Fíjense que aquí no está España, ¿vale? No está España. Ya están intentando en todos estos países insertar, poner en el currículum este tipo de actividades para que los niños no solamente aprendan a utilizar un ordenador, sino que también sepan codificar, sepan decirle al ordenador qué es lo que quieren dar. España no aparece en este, porque en España hay esto, está la competencia digital, se da en tecnología de la información y la comunicación, pero hemos encontrado que den cosas de pensamiento computacional en el programa en Navarra, que tienen un programa en la asignatura de matemáticas que se llama Código 21, en Madrid que tienen la plataforma Code Madrid, y en Cataluña que tienen la iniciativa M-School. Estas son las iniciativas en las que hemos visto que están intentando incluir dentro del currículum el pensamiento computacional para que se les enseñe a los niños desde la infancia, para que forme parte de lo que se les enseña. ¿Me explico bien? ¿No? Uh-huh. Vale, entonces, en Canarias no lo tenemos. En Canarias no lo tenemos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, en Canarias, bueno, en Canarias no lo sé, en Tenerife, que es donde yo me muevo, lo que tenemos es este proyecto. El proyecto piensa computacionalmente. Lo estamos llevando a cabo, ya les dije, por razones un poco egoístas, que es que no queremos que los chicos se nos vayan cuando entran a estudiar informática, pero bueno, también nos sirve para que en la sociedad pues entienda mejor qué son las ciencias de la computación y no confundamos el ser usuario con el ser esto codificado, con el que puede decirle a la máquina qué es lo que queremos hacer. Entonces, los objetivos del proyecto son acercar las ciencias de la computación al alumnado, ¿vale? Y desarrollar en el alumnado las capacidades para analizar problemas, proponer soluciones y diseñar programas informáticos que los afronten. Esto que hemos hecho, ¿no? Yo tengo un problema, pues tengo que analizarlo, tengo que proponer distintas soluciones y ver qué solución es la que es más eficiente. Y también este, pues, que es fomentar en el alumnado el interés por las ciencias de la computación en general, ¿vale? Que es lo que queremos hacer. Entonces, a ver si les digo despertar el alumnado la motivación por ser creadores del mundo tecnológico, sensibilizar al profesorado y a los familiares acerca de la importancia de conocer el lenguaje de los ordenadores, como hemos hecho aquí. Yo pienso que es más que leerlo, no sé si les he transmitido el objetivo del proyecto, que es que no hay solamente que ser usuario, sino también hay que saber qué es lo que hay detrás. Entonces, los hemos desarrollado. ¿Cómo vamos a desarrollar el proyecto? Pues tenemos dos modalidades. O sea, lo que hicimos fue, la Fundación General de la Universidad sacó un programa, un proyecto que era, se llamaba Piensa Computacionalmente, abierto a todos los colegios de Tenerife. Entonces, se apuntaron, me parece que fueron 10 colegios que querían participar. Entonces, tenemos la modalidad A y la modalidad B. Entonces, necesitábamos, le íbamos a dar en la modalidad A un conjunto de actividades regladas. En la modalidad A, lo que hacemos, ahora lo verán, es les abrimos una cuenta en code.org y le vamos enseñando poco a poco qué es un algoritmo, cómo pueden codificar ese algoritmo utilizando un lenguaje de bloques. Ese es reglado, le vamos dando nosotros, es guiado. La modalidad A le enseñamos actividades guiadas, ¿vale? Y con la modalidad B lo que hacemos es que le hacemos una propuesta de ejercicio y le decimos qué herramientas pueden utilizar y los dejamos un poco solitos para que ellos intenten encontrar una solución. ¿Me explico bien? Entonces queremos probar con la modalidad A. La modalidad B es, siempre es la resolución de un problema, pero en uno, en la modalidad A lo llevamos guiado y en la modalidad B lo llevamos, los dejamos un poco, le damos el objetivo y le decimos, tú trata de llegar ahí de la manera que a ti se te ocurra. Y si vemos que va muy perdido, pues le decimos un poquito cómo llegar, pero que intenten llegar ellos solos, ¿se entiende, no? Vale, esas son las dos modalidades del proyecto, ¿no? Para los grupos. Entonces, lo que queríamos era
una vez que tenemos los grupos, primero le vamos a medir, medimos antes de empezar, tanto con la modalidad como con la modalidad B, medimos esto, cuántos problemas son capaces de resolver. ¿Me explico bien? Le pasamos un test que ellos nos le hacemos preguntas acerca de cómo resolverían los problemas, etc. Y después, tanto una vez que haya finalizado tanto la modalidad A como la modalidad B, les pasamos otro test para ver si son capaces de resolver más problemas. ¿Me expliqué bien? Vale, entonces nuestro objetivo es ver si efectivamente con esta intervención que vamos a hacer estamos haciendo que los chicos mejoren su capacidad de resolución de problemas. Y entonces así podremos decirle al cabildo o a los responsables de que tienen que incluir este tipo de actividades porque efectivamente mejoran sus capacidades al final, ¿no? Para tener algo que algún estudio que lo demuestre, ¿no? Entonces, participantes. Entonces, de primaria lo hicimos en cuarto, para cuarto de primaria. Y participaron los colegios de Fernando III el Santo, Alonso Nava y Grimón, El Puertito y Zamora. Realmente habíamos elegido 5 de primaria y 5 de secundaria, pero uno de los centros no fue al final, el hispano-inglés aquí al final no fue, y aquí se cayeron el ADG y el hispano-inglés también. Pero este grupo, el grupo de este instituto, del Martín Miranda, lo que hizo fue que a todos los grupos que tenía los metió en el proyecto. Iba a meter solo a 2, entonces no fue suficiente con estos tres grupos, ¿no? Entonces, tanto para la modalidad A como para la modalidad B participaron tanto los de educación primaria como los de educación secundaria. Y entonces, las actividades que vamos a hacer con los estudiantes en el proyecto. Entonces, primero, como necesitamos que los profesores de las distintas clases participen con nosotros, entonces hicimos una formación del profesorado, ¿vale? Entonces hicimos un taller como este, le dijimos cómo son las actividades, como el taller que vamos a hacer mañana, entonces para que ellos nos pudieran ayudar con los niños cuando fuéramos a hacer las actividades. Luego le hicimos charlas divulgativas para los familiares, claro, porque los niños iban a participar y queríamos que ellos también, porque si vieron al principio, la confusión no es solamente dentro del profesorado o de los alumnos, sino también de los familiares, para que sepan la distinción entre lo que son las ciencias de la computación y de lo que es la informática. ¿Se entiende, no? Entonces, también le dimos formación a los familiares. En cada escuela fuimos a dar las charlas y luego esto, a los alumnos les dimos 5 sesiones, les dimos 10 horas de este tipo de actividades. Y bueno, aquí poníamos que tenemos que tener una aula de ordenadores y lo desarrollamos entre marzo y junio de 2018. La forma de trabajar fue la siguiente. Esto, para cada uno de los centros, habíamos elegido 5 para ir un día de cada uno a la semana, ¿no? Entonces, íbamos al centro durante las 5 semanas y hacíamos tanto la modalidad A como la modalidad B, ¿vale? Entonces necesitábamos así las 10 horas para cada uno de ellos, ¿se entiende, no? Estas fueron las actividades que hicimos y aquí está la planificación. Entonces, para la modalidad A, aquí ven, le hacemos la batería de pruebas de razonamiento primero, ¿vale? Y después empezamos ya a ver esto, qué es un algoritmo, le vamos dando las distintas, en la sesión 2 ya le dábamos lo que era una secuencia, lo que era un bucle, lo que era la programación por relevo, después le dimos lo que era la depuración, los condicionales, y después le dimos un laboratorio de juegos, y al final lo que teníamos que hacer era, con el artista, bucles anidados. Los conceptos que estamos dando son los de algoritmo, los de secuencia, los de bucle y los de bucles anidados. Esos son los secuencias. Entonces, ven, aquí medimos la prueba que les decía, evaluamos el razonamiento del alumno, cuántos problemas son capaces de resolver, y después lo volvemos a evaluar aquí detrás, a ver si son capaces de resolver más problemas computacionalmente. ¿Me expliqué bien, no? Esas serían las de la modalidad A. Ven que son regladas, es decir, les estamos dando las actividades, un bucle, un condicional, también les estamos dando los bucles anidados, etc.
Y en este caso, pues los dejamos un poco solos, ¿vale? Les decimos, nosotros queremos, le hacemos lo mismo, la batería de pruebas de razonamiento, después le pasamos el test de pensamiento computacional, y aquí lo que les dejamos es, les decimos cómo trabajar con Scratch, que es un lenguaje de programación de bloques. Aquí también están trabajando con un lenguaje de programación de bloques, pero este está guiado, y aquí lo tienen que hacer solos. Y entonces, aquí lo que hacíamos era, creamos una guitarrita, con un Makey Makey, que es una aplicación que te permite cambiar la interfaz del ordenador por la que tú le pongas una vez que lo enchufas. Ahora lo vemos más adelante en la actividad que hicimos. Entonces, con los de primaria hicimos las actividades guiadas y las actividades que no eran guiadas. En este caso, llevaban a cabo un proyecto que era construir una guitarra con el Makey Makey, este Makey Makey que está aquí, y en el caso de esto es para primaria, y en el caso de secundaria lo que hicimos es lo mismo, son los mismos conceptos pero a un nivel superior, el concepto de secuencia, el concepto de bucle, el concepto de condicional y el concepto de bucle anidado. Están trabajando con Scratch también, con un lenguaje de programación de bloques, y en este caso lo que tenían que hacer no era con el Makey Makey, sino que programaban un pequeño robotito, un M-Bot, programaban un M-Bot. Esta es la actividad que hicimos en secundaria. Acabamos ahora, al final, cuando lo hicimos la última semana, acabamos el 22 de junio, acabamos en el entonces, los materiales y recursos que hemos utilizado. Vale, entonces, no sé si conocen la iniciativa code.org. ¿La conocen? ¿Cuántos han hecho la hora de código? Uno. Solamente uno. ¿Cuántas de las personas que están aquí han hecho una hora de código? ¿De code.org? No, no lo han hecho. Ah, vale, pues entonces mañana empezamos con eso. Pensé que había más gente que iba a empezar con Scratch directamente, pero hacemos la hora de código primero. Y lo damos de alta y entonces ya pueden hacerlas ustedes en su clase. Vale, pues aparece aquí... y no le puse la hora de código, sí, lo que pasa es que lo puse tan chiquito que no. Bueno, si escriben, se llama, debería de tenerla el enlace, porque hay distintas iniciativas para que promueven el pensamiento computacional en la escuela. Entonces, sí, efectivamente, la tienen aquí, es esta, code.org. Esta es la que es más, o sea, estas son Computer Science First, Made with Code, ese está más enfocado a que las chicas quieran programar, pero la que a mí me parece más adecuada es esta, la de code.org, para empezar, ¿vale? Porque después cuando ya los ya están más en bachillerato y esto, pues la de Khan Academy es mejor. ¿Me explico? Hay distintos niveles, entonces para trabajar inicialmente con personas que no tienen por qué ser niñas, con personas que no están... no tienen conocimientos de ciencias de la computación, es mejor empezar con la de code.org. Y después, cuando ya estás más avanzado, pues te puedes ir a Khan Academy, te puedes ir a Computer Science First, que es una iniciativa de Google. Estas son a nivel internacional, ¿vale? Mientras que las que son a nivel, a nivel europeo, pues tenemos esta, la de Bebras, y esta, la de, ¿cómo es que se dice? CodeWeek. La de CodeWeek, pero es una copia, es realmente hacer a nivel europeo lo que se estaba haciendo con code.org. ¿Me expliqué bien? Uh-huh. Y a nivel de España, pues tenemos Programamos y tenemos Genios, que son iniciativas también para llevar la computación en la escuela, pero no tienen, no, la que tiene más material y lo tiene en todos los idiomas es code.org. En eso podemos trabajar y encontrar todo el material que necesitamos. Vale. Y hay muchísimas más, ahí está Alice, Snap, Scratch, Logo, pero bueno, no los voy a marear porque si no han usado ni siquiera code.org, pues esto les va a sonar a chino, esto es para ya, para gente más inicial. Vale, entonces, fíjense todas las que hay, tenía la página anterior, tengo toda esta página y podemos hacer un montón de actividades, vale, hay para elegir, están los Lego, las Raspberry, vamos, se pueden hacer cientos de cosas. Esta es la que hemos usado nosotros, ¿vale? El Makey Makey. Entonces, con esta herramienta, realmente lo que hacemos es conectar con unas pinzitas de cocodrilo lo que nosotros queramos,
Y esto tiene, esta es la tarjetita, entonces esta tarjeta se conecta por USB al ordenador y lo que hace es que en lugar de ser las teclas o el ratón el del ordenador, pasan a ser lo que nosotros le hemos conectado a través de las pinzas de cocodrilo. Entonces yo puedo tocar música con plátano, no sé si se entiende, porque lo que hago es que se conecta, como lo estoy enchufando a través de la USB, ¿vale? Y le digo, yo quiero que cuando yo toque esta suene un do, cuando yo toque este quiero que suene un re, ¿me explico? Entonces yo puedo hacer un piano con plátanos o con lo que yo le conecte. ¿Me expliqué bien, no? Entonces esa es la actividad que hacían los de primaria, los de cuarto de primaria. Hacían una guitarrita con el Makey Makey. Y luego los de secundaria, lo que hicimos es, estos son más baratos que los de Lego Mindstorm, es un pequeño robot, nos salieron, me parece que 60 euros cada uno. Y entonces lo que hacemos es programar un circuito con papel, y entonces tiene un sensor aquí debajo, ¿lo ven? Aquí tiene un sensor, y entonces lo que hacemos es programarle el sensor para que cuando no vea el negro del circuito, se pare, entonces vaya siempre siguiendo el circuito, se mueve siguiendo el circuito. Entonces eso es lo que, pero esto ya lo hacen los de la ESO, ¿vale? Esto no es para los pequeñitos, esto es para los de la ESO, esos son los que usamos, ¿vale? Y luego, material, hay muchísimo para uno hacer uno mismo, para uno prepararse las actividades, etc. Y entonces, Google tiene el Computational Thinking for Educators para los profesores, y ahí hay material para preparar actividades como esta, ¿vale? Como las que hemos hecho aquí, ahora en la presentación. Y esta es la que vamos a ver, estas son las de Code Studio. Cuando le damos las actividades guiadas a los niños, estamos utilizando el material que está elaborado en code.org. Entonces ellos tienen material para las distintas edades, ¿vale? Entonces tienen para primaria y tienen para secundaria, y ese material te permite aprender los conceptos básicos. Y cuando ya tú quieres por libre programar tú algo más, entonces nos vamos a Scratch, que ahí ya puedes programar tú por libre. No sé si he transmitido bien los distintos niveles. Esto es para más. ¿Y qué me parece interesante? Que yo, como profesora, como ustedes vamos a hacer mañana en el taller, nos vamos a crear una cuenta como profesor y yo le digo qué actividad es la que quiero que hagan. Y cuando ellos la hacen, te aparece cuántas veces lo han intentado, cuántas veces se han equivocado, qué es lo que más te ha costado, y entonces tú puedes seguirlo. No sé si me explico. Lo tienen bien hecho. Entonces estas serían las de Code.org, y las que hemos hecho, estas de que salen los niños y la que vamos a hacer ahora, porque si me da tiempo, tenemos media hora, son las Computer Science Unplugged, que son ciencias de la computación, pero desenchufado. ¿Por qué? El pensamiento computacional no es solamente utilizar el ordenador, sino es pensar cómo tienes tú que hacer las cosas para que el ordenador las haga. ¿Se entiende? Vale, entonces, no es solamente usar un ordenador, pero claro, para tú poder programarlo, tienes que programarlo, ¿no? Pero primero tienes que encontrar la solución. Y estas actividades son actividades de programación, pero sin ordenador. Vale, entonces, ejemplos son las que hemos hecho hoy. Son actividades en las que no les he hecho usar un ordenador, pero tienen los conceptos. No sé si me entienden, tienen los conceptos. Entonces, lo único que tienen que averiguar después es cómo decírselo al ordenador para que haga lo que ustedes quieran. Entonces, para hacer la última actividad, la de Computer Science Unplugged, las dejé todas aquí, pero bueno, ¿cómo? Vale. Entonces, esta actividad es una actividad desenchufada, todas las que hemos hecho hoy. Entonces, para realizar actividades de pensamiento computacional hay dos
fuentes, o sea, dos tendencias. Una son trabajar siempre con el ordenador, y entonces cuando tú trabajas con el ordenador, enseñas los conceptos enfrente de una pantalla y lo sueles hacer con un lenguaje orientado a bloques, ¿vale? O bien, la otra tendencia es enseñar tú los conceptos sin utilizar un ordenador, que es esta de aquí. En cualquier caso, tú necesitas un lenguaje, ¿vale? Necesitas un lenguaje para trabajar. Entonces, en la actividad que vamos a hacer ahora, pues tienen que hacerlo por grupos, porque hay 5 mesas, pues entonces se ponen, si son 50, pues más o menos se ponen 10 en cada grupo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Siempre hay una máquina y siempre hay un programador de esa máquina. Siempre hay el que dice lo que queremos que se haga y el que hace lo que nosotros queremos que haga. Entonces, para que la comunicación sea fluida, tiene que haber un lenguaje, ¿vale? Tiene que haber un lenguaje. Entonces, en las actividades tenemos un robot que va a mover vasitos, ¿vale? Un robot que lo único que sabe es un brazo robótico. Voy a traerlo para acá para que se vea. ¿Vale? Un brazo robótico, y el brazo robótico, aquí lo voy a poner así, sabe este lenguaje que está aquí, ¿vale? Ven, una flechita para arriba es levantar un vaso, ¿vale? Una flechita para abajo es bajar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si tengo la flechita que dice que me mueva hacia adelante, lo que tengo es que esta es la flecha para arriba, ¿lo ven? Esta es la flecha para abajo, ¿vale? Flecha para arriba, flecha para abajo, ¿vale? Si dice que me mueva, hago así, ¿me sigue? ¿Vale? Y entonces, si dice dos flechas, me muevo dos veces, ¿se entiende? Y entonces, si dice que vuelva para detrás, es así, ¿se entiende? ¿Vale? Entonces, el lenguaje tiene... Ah, y me falta girar, ¿lo ven? Girar. Entonces, tengo flecha para arriba, flecha para abajo, ¿vale? Tengo moverme a la derecha, bueno, moverme hacia adelante, moverme hacia detrás, ¿vale? Y después tengo girar medio, ¿vale? Y de girar, ¿se entiende? ¿Vale? Giro y vuelvo a girar. ¿Me expliqué bien? ¿Vale? A ver si ponía, a ver cuánto ponía. 90, perdón. Ponía 90. Entonces, tengo que girarlo completo. ¿Entiende? Tengo que girar los 90 grados. ¿Me expliqué bien? Vale, se gira 90 grados y lo giro. ¿Vale? No, eso son 180. No, lo hice bien la primera vez. Sí, 180. 90, sí. Vale, entonces tengo que girar dos veces si quiero. Sí, está así, 90 y 180. ¿Vale? Entonces, es 90. Entonces, tengo que poner dos giros si quiero girarlo completo. ¿Me expliqué bien? ¿Vale? Entonces, este es el lenguaje. ¿Vale? Este es el lenguaje que tenemos. ¿Cuántas palabras tiene? 6. 6 palabras. ¿Vale? Entonces, un grupo, pues, se pone de un lado de la mesa y es el que va a hacer de robot. Entonces, eligen a uno y el que haga de robot tiene que seguir las instrucciones que le den. ¿Vale? Entonces, tienen que llevarse una libreta porque necesitan escribir las instrucciones, ¿vale? Tienen que llevar un papelito para escribir las instrucciones. Y entonces, hay una serie de patrones. Hay una serie de patrones. Entonces, los programadores dicen, yo quiero que mi robot construya este, yo quiero que el robot construya este, o yo quiero que el robot construya este. ¿Vale? Entonces podemos elegir. Este es el más difícil. Pero tenemos distintos, ¿lo ven? ¿Vale? Tenemos los patrones que queremos que construya. Entonces, lo que le decimos es, pues yo para hacer esta, pues tendré que, el que va a programar, tiene que escribir. ¿Cómo va a trabajar el robot? Pues primero tendrá que levantar un vaso, tendrá que moverlo dos a la derecha, tendrá que bajarlo, ¿vale? Después tendrá que volver a su posición original, ¿me siguen? Después tendrá que coger otro vaso, ponerlo al lado, bajarlo. ¿Entienden lo que digo? Entonces, al final, las instrucciones para el robot tienen que ser estas, ¿vale? Tienen que ser flechas, ya sea para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y entonces, el grupo que se pone a programar tiene que escribir, o sea, vamos a hacerlo así. En cada mesa se ponen 10, porque me dijeron que había como 50, un poquito más. Ah, 50, hay 61. ¿Cuántos había? ¿47? Hay 61, no había 57. Bueno,
se intentan poner en las mesas, porque solo tengo 5 mesas, vale, en la que han dado. Vale, entonces, unos tienen que hacer de programador y los otros tienen que hacer de robot. Entonces, los que programan tienen que darle las instrucciones al robot para que haga la que ustedes quieren. Entonces, tienen que ser precisos, porque el robot va a hacer lo que ustedes le digan en... con este lenguaje que haga. ¿Se entiende cuál es la actividad entonces? ¿Me expliqué bien? Vale, ok, bueno, pues entonces vamos a pasar a hacerlo.